¡Qué relajo! Muy callado. Vámonos, no caminamos, vente, 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 los escalones. No, ¿dónde está? Para atrás. Hágase más para atrás. Ángela, vente, Marita. Ahí. Más, otros tres. De tres y tres. Tres, tres y tres. Ahorita, ahorita. Tres. Faltan otros tres para acá. Aquí, aquí. Aquí, ven. Venga, ahí va. Háganse para acá. Pero ya te estás tapando la señora. Ahí, está. A ver, ya. A ver, ya. Ya salen, ya salen. Una, dos, tres. Ay, esta está bonita, ¿eh? O sea, la otra no. No, o sea, la otra no. Porque sale, porque sale de la casa. O sea, la otra no. Salen los armonitos. Ella, para que salga ella. Me la presto. Sí. Ponte, Marita. A ver, yo la tomo. Desde acá, súbete la piedra. Pero aquella, Lulu. Sí, para que salga a la casa, pues. Cállate. Una, dos. ¿Quieres que me caiga y que ya me quede aquí tirada? Y que nunca vuelva a caminar. ¡Te relajo! ¡Sí! Ok, no se muevan, no se muevan. A ver, Heriberto, ¿dónde está? Aquí. Vamos a pedirle a Heriberto que nos dé una breve explicación del recorrido que vamos a hacer. Y primeramente vamos a ver si es de verdad que quieren caminar. A ver, niños. Pongan atención. Se tienen dos opciones. Media hora y media hora. Una hora o una hora. Levanten la mano que quieren una hora y una hora. Una hora, es mayoría. O sea, okay. ¿2 horas? Sí. Dos horas. Ya que duras eso. Espérenme pues, y luego. ¿Está abierto su carro? ¿Para dónde vamos? Él va a ir enfrente. Recuerden ahora, si el guía no lo rebasen. La semana pasada pasó otra vez lo mismo, se van por otro camino. Y andamos fuera de nuestro territorio y independientemente de aquí eso, aquí no debemos de hacer independientemente eso. Nunca lo debemos de hacer. Nadie puede ir enfrente de Heriberto, sí, ni nadie atrás de mí, acuérdense. Ah, claro. Sí. Entonces, más o menos la idea, ¿cómo es, Heriberto? Entonces, ¿o te podemos decir chino? Chino. Sí, sí. Podemos partir de aquí, por supuesto, hacia este rumbo, a un rancho de unos amigos aquí. Podemos recorrer el área y continuar en terreno plano y ustedes deciden si quieren un poco de subiditas y ahí vamos a ir viendo la topografía. Ajá. Pero hay de todo un poco en el área. Ok. Sí. Y sí, lo podemos extender a 2 horas. O sea, a la hora, sí, ahí no, vamos a regresar. A la hora regresamos. Ah, ¿quién lleva el tiempo? Tú no puedes. Pues voy a ponerle. Ahí. Si me pierdo. Quería que saliera eso. Quería que saliera el logo, por eso. Entonces, tú dices a la hora que iniciamos. ¿Qué rico el
el olor a huevito. Mira. Vamos, dale, 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 con los ojos. Ajá, huele bien rico, ¿no? Como a mielecita. Yo creo que es la plantita amarilla. Es el arbolito. Es el arbolito. ¿Es este? Ventrisco. ¿Lentrisco o ventrisco? No sé. Lentrisco. Lentrisco. Lentisco. ¿Cómo se llaman los perros? Mis perras, perras. La negra se llama Rey. ¿Rey? Rey, como la princesa Rey de Star Wars. Y la otra se llama Aria, pero es una gorda. ¿Gorda? La otra no vino, es una rara. Por una cosa. Gorda. Aria. ¿Cómo tiene el nombre de...? Aria también es de... ¿De Star Wars? No, Aria. Sí. Ya, estos matorrales creo que se van en mi casa. Creo que se dan solos. Allá, ¿sí se van allá? Sí. Yo juntaba semillas y... Pues no ha llovido. Necesito que llueva. Entiendo caminar muy rápido, así que me dicen. Había que yo también. Bueno, yo también caminé rápido. Estaban apenas viene saliendo allá. Mientras no pasen a alguien. Mira aquella flor morada. Mire una morada allá. Y esa no está, siempre. Es silvestre también, ¿verdad? Sí. No la he visto esa. Esta sí. Pero la he visto, ¿sabes dónde la he visto? En el rancho Meli. Oh, pero un color más como... La cafecita. Y más chaparrita, como más aturrada. Esta. Y tiende a ser como moradita y luego como anaranjada y luego como rosa. Ah, bueno, primero rosa y luego anaranjada y luego café. ¿Todos vienen de San Quintín? Sí. Eso yo digo que es la que huele así, muy bien. ¿Y está grande tu terreno? ¿Su terreno? No, no, no mucho. Media hectárea. ¿Media? Ah, ok. Pues va. ¿Va acá? ¿Pegan bien? Sí, él viene a traerlo. Sí, ya viene. No lo podemos quedar. Porque está así, ron, ron, ron. Sí. La mitad del bastón. ¿Eh? ¿Se te olvidó? No, llegué, se llegó sin la punta. Ah. ¿Qué es de dónde se me? Se me cayó. Ya no me va a hacer. Ya no va a hacer. En la caminata de Kento. ¿Se le quedó la punta? Sí. ¿Pero un pedazo o nada más la pura punta? Un pedazo. Ah, ok. No sabes, pero... No sé qué se caía con Esteban. Yo el mío lo... con Esteban lo tenía recargado. Yo el mío lo abrí y ya no lo pude cerrar. Se abre así, tum, tum, en tres. Y ya no lo pude cerrar, no sé por qué el elástico como que se venció. ¿Sabes qué? No, ya lo tiró. Con Esteban se me quedó. Porque ahí dejé el...
y de ahí lo llevé y estaba completo. Ah, pues ahí está. Ahí está, pero bueno, no, no me había fijado, sino que se controla y todo más. Me pasó creo que al principio vi la gusta lo abrí, ahora la traigo, como que sí. Sí, yo el mío lo tenía, los tenía así abiertos, es de tres partes, pero se abre así con elástico. Como... Ah. Ajá, y se guarda, se hace chiquito. No se mete uno sobre otro, sino que se hace así. Y yo lo saqué y ya no lo pude meter, como que el elástico se cede, ¿no? Ajá. Así es lo que dijeron de esos. Y dije, ¿y para qué lo saqué? Y yo pensaba, pues, meterlo uno sobre otro. Uno sí está bien, uno meterlo uno sobre otro, porque son dos. Y echarle con la loca para que se quede ahí y ya no despegarlo. Ay, pero lo que es que lo puedas traer práctico en el mismo. Pues sí, pero pues ni modo. Ni modo. Pero puedes usar uno. ¿Sí? Pues ni los uso, pues, pero todos modos para tener los dos como estaban, los acababa de comprar. Como ahorita se hace falta aquí. Ajá. Mira esta flor de aquí. Qué bonita esta. Yo vengo sacándola a la vuelta de no pisarlas. A ver, yo lo voy a tomar, ¿no? A ver, tómasela aquí. Está dispuesto a un poco de subida también. Lo más alto sería llegar al cerro. ¡Oh, cerro! Este, en la vista está... Mira. Oye, sí, eso no lo sabía visto. No. Esta era. ¿Eh? Ok. ¿Hasta aquella piedra? Pues el que quiera va y puede. Y son muchas.